les va? Bienvenidos a compartir una nueva edición de Info 3. Hoy, desde un lugar que va a ser más que significativo este fin de semana. Estamos en la Villa Veraniega de Polco, donde atrás nuestro seguramente vendrá muchísima gente el fin de semana. ¿Cómo les va, Meli? ¿Todo bien, Daniel? ¿Va a venir por este lado? Sí, seguro. Sin ningún tipo de duda, ¿no? Queremos arrancar este Info 3 con una muy buena noticia. Una buena noticia que tiene que ver con el regreso del tren a nuestra ciudad de Chamical. De hecho, ha sido anunciado muchísimas veces, pero al parecer esto comienza a tomar forma. Y para esto queremos compartir esta imagen con ustedes. Señor director, por favor. Dice la información que durante el encuentro de Beder Herrera con el ministro Randazzo, se logró un avance significativo para la recuperación de las líneas férreas que posibiliten ganar en competitividad a la producción riojana, dado que impactará directamente en una reducción a los elevados costos que por el servicio de flete se paga debido a la distancia de los grandes centros de consumo. El gobernador celebró la decisión de dar comienzo a la obra férrea, que iniciará las provincias de Córdoba con su límite norte en la localidad cordobesa de Sarrizuela, con la ciudad de Chamical, en los llanos de la provincia de La Rioja. Ha sido una reunión muy importante, dijo el gobernador. Es el paso que nos permite avanzar con la obra del tren que llegará hasta Chamical, donde instalaremos un centro de transferencia, anunció el mandatario provincial. Vamos a dar comienzo al primer tramo que tendrá una extensión de 80 kilómetros en el trayecto comprendido entre Sarrizuela y Chamical, amplió Beder Herrera. El primer tramo de Sarrizuela a Chamical será de unos 84 kilómetros y permitirá concentrar en esta ciudad llanista, en nuestra ciudad llanista, el centro de concentración de cargas. En ese lugar se concentrarán los productos provenientes de Chilecito, Aymogasta y los que generen en el parque industrial. Desde la Nación, a través de la Administración Ferroviaria, que depende del Ministerio del Interior y Transporte, nos ayudará a la recuperación del tren, mientras que La Rioja tiene el compromiso de generar en ese centro logístico un ámbito de cargas. La información también nos indica de que el gobernador habría ya hablado con Randazzo de que el gobierno se encargaría de los materiales de la obra y la mano de obra será riojana. Más que bienvenida esta posibilidad, ¿no? Y las imágenes, que significan un gran recuerdo para lo que fue el tren en nuestra ciudad de Chamical. Así es, ¿eh? Vamos a pasar a otra información, señor director, que tiene que ver con lo que sucedió en la jornada de hoy. Y está sucediendo todavía a estas horas. Esto está ocurriendo en la Universidad Nacional de La Rioja y tiene que ver con el primer foro de discapacidad en la provincia. La importancia de esto porque se ha reunido toda la dirigencia que tiene que ver con discapacidad en la provincia para tratar nuevos temas. Dialogamos con Marcos Vidable, que es el director general de discapacidad de la provincia. Licenciado Marcos Vidable, director general de discapacidad de la provincia, acaba de hacer su presentación aquí en la universidad, en este foro que se realiza en nuestra ciudad de Chamical. Bienvenido a nuestra ciudad de Chamical. Bueno, las expectativas sobre este foro. Bueno, agradecerle la recepción que hemos tenido acá en la ciudad de Chamical, agradecer las puertas abiertas que hemos tenido de esta sede universitaria tan importante para la provincia, agradecer a las autoridades que se han hecho presentes hoy acá, tanto a nivel departamental como a nivel provincial, a todos los compañeros del Ministerio de Desarrollo Social, donde está incluida la Dirección de Discapacidad. Y el objetivo es claro y es común, ¿no es cierto? Reunirnos con las autoridades departamentales para diseñar una agenda de trabajo concreta con el fin de evaluar el estado actual de la discapacidad en la provincia, conocer sus cifras, conocer sus características inherentes y sobre todo tratar de revertir la situación, sabiendo de que se ha hecho mucho, pero que también hay mucho por hacer. Días atrás dialogábamos con la licenciada Maraga, que es la encargada de pensiones de la provincia. O sea que hay muchas pensiones en la provincia. ¿Esto va prácticamente de la mano de la discapacidad? Nosotros pensamos que la pensión tiene que ir de la mano de la política pública, ¿no es cierto? O sea, una pensión en sí es importante, pero es importante cuando va acompañada de una serie de factores que tienen que ver con la inclusión, factores que tienen que ver con la integración y factores que tienen que ver con una sociedad que contiene, que avala, que apoya. En este sentido, la licenciada Laris Maraga viene realizando un trabajo muy elogiable, pero también es muy importante lo que ella, lo
que ella propone, ¿no es cierto? Hacer una política pública integral donde las pensiones sean una colaboración, una ayuda, un incentivo dentro de la política pública, no de manera aislada. Así que la verdad que el trabajo que hace Gladys Maraga es muy elogiable. ¿Qué se piensa dejar cuando finalice este foro aquí en Yanivari? Lo que pensamos dejar es una agenda planteada que desembocará en el segundo foro provincial, que se va a hacer también en el interior. Para esta gestión el interior es muy importante. Cada departamento de los 18 que componen a nuestra provincia tiene una problemática particular, y nosotros tenemos que estar ahí presentes para conocerlo. Y a la vez llevar a los compañeros de los departamentos que conozcan a sus vecinos, unirnos y sobre todo plantear respuestas, ¿sí? Respuestas, es la idea. En algún determinado momento se decía de que, vaya a saber por ignorancia o por qué, algunas familias escondían a los discapacitados. Sí. ¿Esto se ha abierto un poco más? Nosotros creemos de que, si bien en el tiempo presente hay muchísimo por hacer, creemos que esta generación, en las últimas generaciones, han hecho un cambio, ¿sí? Seguramente hay casos, seguramente hay personas con discapacidad que sufren el aislamiento en el seno de la familia. Eso es una de las cosas más llamativas, no de la sociedad, sino por ahí de la propia familia. Sin embargo, creemos que eso se está comenzando a revertir. Creemos que estas últimas generaciones son más reflexivas de la cuestión de la discapacidad, como también lo son de la violencia de género, como también lo son de los accidentes viales, de la importancia de la ecología para el mantenimiento de nuestro planeta, de nuestra tierra. Estas nuevas generaciones tenemos esa expectativa, esa fe de que se van a revertir esas acciones que muchas veces nos llevaron a ser sociedades restrictivas y excluyentes. En nuestra ciudad de Chamical permanentemente se realizan talleres en los cuales participan personas con otras capacidades. Esto es importante porque se ve la presencia y la participación de ellos mismos. ¿Cómo se da en la provincia esto? En la provincia tenemos una realidad semejante, si bien cada departamento tiene una realidad que le es propia. La importancia de los talleres tiene que ser constante y tiene que venir ayudada, como decíamos recién, también de política pública. O sea, el taller tiene que tener un correlato con la accesibilidad para los espacios públicos, los talleres tienen que tener un correlato en el ámbito laboral, donde las personas también con discapacidad necesitan ser incluidas, los talleres tienen que tener un correlato acá en el ámbito universitario. No es azaroso que hayamos elegido el ámbito universitario para desarrollar estos foros. Creemos que es con la formación de profesionales que tienen en cuenta a la persona con discapacidad que vamos a hacer una sociedad más inclusiva. Creemos que el abogado, que el arquitecto, que el comunicador social, que las personas que se encargan de la salud, de la educación y el trabajo, que se forman en las casas de altos estudios, tienen que tener presente la problemática de la discapacidad en su horizonte laboral y en su vida diaria. Licenciado Marcos Vidal, celebramos la posibilidad de que se haga este primer foro en nuestra ciudad de Chamical y estamos atentos a cualquier información que surja. Yo les reitero mi agradecimiento. Esta cobertura mediática que ha tenido este foro es muy importante porque esto no lleva esta información a cada casa de cada persona que vive en este glorioso departamento con tanta historia, con tanta trayectoria, y la verdad que es muy importante tener la presencia de ustedes acá, así que el agradecimiento es mutuo. Muchísimas gracias. Dialogamos en la jornada de hoy con Silvina Meridoro, quien es la titular de Ambiente del municipio. Hoy se ha instalado en la Plaza San Martín un punto verde. ¿Qué son estos puntos verdes? Son puntos de recolección de materiales reciclables y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos diseñados especialmente para que puedan disponer de los residuos domiciliarios. En vidrio, metal, plástico, cartón, tetrabric, telgopor. Bueno, de esto nos habla Silvina Meridoro, titular de Ambiente del municipio. Nos encontramos con la secretaria de Ambiente de la Municipalidad, Silvina Meridoro. Buenos días, Silvina. Buenos días a la teleaudiencia. Los invitamos a la Plaza San Martín. Estamos hoy aquí presentes por el tema de la campaña de los puntos verdes. Necesitamos la colaboración de la gente. A ver, tenemos muy poca participación. Nosotros ponemos todo el desempeño desde la municipalidad con el gran apoyo del intendente, que siempre está en estas tareas que necesitamos facilitar a la gente, pero también necesitamos la responsabilidad de la gente para poder nosotros llevar a cabo esta tarea, ¿no es cierto?
pedimos que se colaboren participando con la entrega de plásticos, de vidrios, también de pilas, de cartuchos que no utilicen, papeles también que no estén utilizando. Todo esto lo vamos a llevar a la planta recicladora, donde se le va a dar el tratamiento adecuado. Exactamente. Y también con la colaboración de las tapitas, que tiene un beneficio para ustedes y para lo que es el Hospital Garrahan, ayudando a la salud también desde la parte de ambiente, ¿no? Totalmente. Nosotros también estamos colaborando desde el año pasado con la Fundación Garrahan. Por eso es importante que tengamos la colaboración de la gente, todo. Desde cuando hicimos la capacitación de la poda, en cada campaña que hacemos, esto es una tarea de todos. La basura es un compromiso de cada uno, por eso necesitamos que trabajemos en equipo para poder colaborar también con la fundación y para nosotros mismos, para la comunidad misma también. Silvina, ¿se han podido comunicar con las diferentes escuelas? Sabemos que los jardincitos trabajan con lo que es también la recolección de las tapitas, de papeles. ¿Han podido dialogar con los directivos de las escuelas para poder que ellos también colaboren a ustedes? Nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos toda la colaboración de la escuela. Desde los jardincitos también, por ahí yo no he tenido el contacto directo con algunos directivos, pero yo sé que tenemos la colaboración de ellos. Es más, yo los felicito a los mismos docentes, cómo ellos ayudan con los niños, porque son los primeros que nos van ellos mismos nos van a enseñar a nosotros, porque es para nuestro, como bien decimos, en el desarrollo sustentable, es para nuestras generaciones futuras. Sí tenemos la colaboración de ellos. El tema es la comunidad. Por ahí el vecino mismo el que necesitamos más participación. De las escuelas no tengo nada que decir, al contrario, nosotros tenemos que articular un poquito más con las escuelas para que esto sea más, más productivo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces lo que pedimos es la colaboración y la concientización de la ciudadanía chamicalense para que ustedes puedan hacer su trabajo y quizás también ayudar como lo hacen con el Hospital Garrahan, ¿no? Vuelvo a reiterar, yo le agradezco a la comunidad porque tenemos participación, pero es muy mínima. Necesitamos que la gente tome conciencia que es para es nuestra casa, en realidad no es para un área ni es para nosotros mismos. Entonces, tomemos conciencia todos, ya desde la municipalidad tenemos todo el apoyo, desde nuestro intendente, desde el área de servicios públicos que también colabora con nosotros para que esto se pueda llevar a cabo. Solamente concientizar a la gente, sacar la basura en los días y horarios, aprovechar la campaña, no solo porque es una forma de reducir la basura y es una forma de facilitar el trabajo a nuestra gente también. Y es también un beneficio para la comunidad, para el municipio, para todos. Así que nada, espero la colaboración y saben que bueno, dónde encontrar nuestra secretaría para cualquier cosita que necesiten. Días atrás dábamos cuenta en información y visitábamos lo que era la Ermita de los Mártires en nuestra ciudad de Chamical. Hay, por decirlo de alguna manera, un abanico de religiones en nuestra ciudad de Chamical, evangelistas, testigos de Jehová, la iglesia de los últimos días de Jesús. Bueno, realmente es importante esta posibilidad del culto que se abre para mucha gente. En la jornada de anoche, en el Club Deportivo Barrio Argentino, se realizó un encuentro llevado a cabo por el pastor José Resinowski, y invitaban y llegaba hasta este club mismo un grupo de folclore llamado el Trío Mar del Plata. Ellos hacen folclore. Dialogamos con Jorge Marchetti, quien nos cuenta la actividad de ellos, y es muy importante lo que dice sus palabras. Esto pasaba anoche en Barrio. Nos encontramos en el Club Deportivo Barrio Argentino, donde hay un encuentro que tiene que ver con la religión en esta jornada, en este caso evangelista. Pero acá el amigo es Jorge Marchetti, viene desde Mar del Plata, integrante de un trío folclórico. Señor Marchetti, bienvenido a nuestra ciudad de Chamical. Mucho gusto estar con ustedes aquí en Chamical, La Rioja. Cuéntenos un poquitito sobre esta experiencia que vienen a realizar aquí a nuestra provincia. Bueno, el trío nuestro es un conjunto que tiene 42 años de existencia. Nació en la ciudad de Mar del Plata. ¿El Trío Mar del Plata? Trío Mar del Plata, así se llama. Cuando se inició el trío no tenía ni intención de trascender demasiado, pero Dios quiso que sí, así fuera. Y el trío ha trabajado en estos 42 años por toda Latinoamérica, por toda América, Estados Unidos, Canadá, Europa. Y lo que nosotros hacemos es tratar de
compartir nuestra vivencia con Dios, tratar de acercar de alguna forma, por medio de nuestras canciones, a la gente a Dios. Ajá. Creemos que el único camino que tiene el ser humano es reconciliarse con Dios. Esto no es religión, esto es relación, o sea, es relacionarse con Dios. Y bueno, lo que hacemos nosotros es compartir esa vivencia por medio de las canciones. Y la música, que sin ningún tipo de duda, acerca esta posibilidad, ¿no? Sí, sí. Es un vehículo extraordinario porque nosotros son canciones, el autor principal de nuestras canciones es Pancho Martel. Y es canciones con un lenguaje cotidiano. Cuando yo te digo música cristiana, mucha gente piensa que es música sacra, que vamos a estar cantando música barroca. No, y es música, o sea, usamos nuestros ritmos, la samba, la chacarera, la milonga, el melódico. El exterior nos obligó a meternos a cantar tango. Bien. Y bueno, son canciones que hemos hecho e interpretamos nosotros. 40 años en esta profesión. 42, en 42. Febrero próximo 43. Ajá. ¿Y van a estar aquí en Chamical, también en la capital provincial? No, vamos a estar acá en Chamical. Acá venimos nada más. En una gira que empezó hace una semana en La Banda, Santiago del Estero. Ajá, bien. Y estuvimos en Santiago del Estero, en La Banda. Ayer estuvimos cantando en Santa María, Catamarca, hoy en Chamical y mañana ya volvemos para cantar en Santiago del Estero y La Banda y nos terminamos el domingo. Hay un movimiento, vamos a decir, off de Cosquín, fuera de Cosquín, que se moviliza con todo esto, ¿no? Con la música religiosa que tiene que ver con lo que hacen ustedes. Sí, bueno, dentro del ámbito cristiano hay músicos destacados. Exacto. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde cuando uno habla de Dios, la gente, no sé por qué, pero tiene un prurito. O sea, si yo vengo a decir que me puse de novio con tres chicas y vengo a contar cosas que para el común de la gente pueden llegar a estar mal, voy a tener más prensa que si vengo a decir Dios cambió mi vida. Yo venía desbarrancado y cambió mi vida. Y las canciones nuestras son muy testimoniales. Nosotros le cantamos una canción a un amigo ahora, el zurdo Álvarez, que era el borracho del pueblo en Cruzucuatiá. Un tipo extraordinario. Pero tenía el problema de que tomaba como un descosido y vivía borracho. Era un tipo trabajador. Bueno, ese muchacho un día, una amiga nuestra, enanita, Raquel Mairota, le dijo que Dios podía cambiarle la vida. Este muchacho creyó lo que le dijo Raquel y Dios le cambió la vida. Y hoy el zurdo Álvarez, zurdo porque pateaba con la zurda y escribía con la zurda, hoy es, bueno, ya se jubiló, pero vimos en el tiempo cómo Dios le cambió la vida, cómo dejó de ser alcohólico, cómo pudo tener una familia, cómo... Y bueno, ese es el mensaje que nosotros traemos a la gente. Sin duda, son testimonios que son significativos para la gente porque hay una posibilidad de cambio de vida. Sin duda, sin duda. El único que puede cambiar la vida de las personas es Dios. Mira, yo tengo una de mis hijas que trabaja en prevención de adicciones. Y están metidos en una ciudad como Mar del Plata, donde vivimos nosotros, donde hay mucho problema de droga. Y bueno, nos tratamos de meter en todos lados, pero no porque queremos hacer proselitismo. A mí no me interesa hacerte religioso. A mí me interesa que vos vivas una vida feliz, una vida digna. Y lo que Dios quiere, Jesús dijo, yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y pareciera que la gente que vive más desquiciada, en más vicio, pareciera que en un momento los miramos de afuera y algunos piensan que viven felices. Y una persona adicta es una persona que es profundamente esclava de su adicción. Entonces, bueno, mi hija trabaja con eso, tenemos un problema muy serio en Mar del Plata y en Argentina. Hace pocos días el secretario de Seguridad, Berni, dijo que consideraba que la lucha con el narcotráfico había fracasado en Argentina, pero está admitiendo el gobierno. Bueno, la lucha contra las adicciones, contra la infelicidad, Dios no se dio por vencido. Yo le iba a pedir un mensaje final para nuestra ciudad de Chamical, pero me parece más que valeroso lo que usted manifiesta. Le quiero agradecer enormemente sus palabras. Que Dios le bendiga y le decimos a todos, no que se acerquen a la religión, no que se acerquen al Dios que está muerto, sino que se acerquen al Dios vivo, al Dios que le puede cambiar la vida y que se la cambia no allá hace 2000 años, sino todos los días. El Dios que le cambió la vida al zurdo Álvarez, el Dios que le cambió la vida, nos cambió a nosotros mismos.
Si pudiéramos ver la película de nuestra vida, si hubiera estado sin Dios, sería muy, muy, muy difícil. Y la tarea que hacemos nosotros con el trío es muy agradable. No les puedo decir que sean felices Chamical porque ya son felices ustedes portando esta palabra. Pero muchas gracias por su presencia. Bueno, agreguen unos graditos de calor, así estamos mejor. Que Dios los bendiga, Chamical. Lo invito para el verano. Dale. 50, ¿eh? Ah, 50 grados, sí. Bueno, un poquitito menos. Bueno, que Dios les bendiga a todos. El señor Jorge Marchetti de Mar del Plata, integrante del trío Mar del Plata para Info 3. Poquito a poco va llegando lo que tiene que ver con el aniversario más de nuestra ciudad de Chamical. 49 años, sí. ¿Eh? Cuando lleguemos a esa edad, ¿no? Bueno, ustedes saben que todos los años se elige la reina de nuestra ciudad de Chamical y dos princesas. La información viene desde la Municipalidad del Departamento de Chamical y Secretaría de Cultura y Educación. Invita a todas las señoritas de nuestra ciudad a que quieran postularse como candidatas a reina a inscribirse para dicha elección. Los requisitos: tener 15 años cumplidos a 22 años inclusive, poseer buena dicción, una visión general de cultura y tener como mínimo 1,65 m. Sí. Dicha elección se llevará a cabo el día 16 de agosto en una noche solamente de reina y con la actuación de un importante conjunto nacional. También se invita a todas las escuelas e instituciones del medio a presentar a la candidata que los represente. Las inscripciones se están llevando a cabo en la Secretaría de Cultura en los siguientes horarios: de 8 a 12:30 de la mañana y de 18 a 21 horas por la tarde. Este es un evento del que todos debemos estar involucrados. Por eso es que esperamos la concurrencia de la mayor cantidad posible de las bellezas de nuestra ciudad. Así es, ¿eh? Así que atención, 15 años cumplidos, 20, de 15 a 22 años, ¿eh? Buena dicción, una visión general de cultura y tener como mínimo 1,65 m de altura. Información que es más que importante para tener la reina de nuestra ciudad de Chamical, ¿no? ¿A dónde nos vamos? ¿Vamos a la pausa? Vamos. Pero antes les recordamos que a Info 3 lo puedes encontrar en Facebook, Info 3 con letra. De ahí, ahí podrás encontrar el link para acceder a YouTube y poder disfrutar este informativo. Ahora sí, vamos a la pausa. Ya venimos. A 2 años de compromisos cumplidos, la Intendencia Daniel Elías continúa realizando obras que transforman a Chamical en una gran ciudad. Viviendas. La gestión en políticas de vivienda e infraestructura, realizada por el gobierno provincial en forma conjunta con el municipio de nuestra ciudad de Chamical, hizo y hace posible, durante su administración, el acceso a una vivienda digna por parte de las familias que realmente más lo necesitan. Para conseguirlo, existen programas que se efectúan bajo lógicas habitacionales, dedicados a la construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas. Me imagino contenta, ¿no? Oh, es feliz, gracias, bueno, al gobernador de Madrid, al intendente de Negrería, y a la, también los albañiles, a Marita, también la viceintendente, estoy muy agradecido, un sueño logrado. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Se hizo el piso a toda la casa y bueno, y le agradecemos al señor intendente, a todos los que han trabajado y está muy lindo todo lo que han hecho. Le agradezco muchísimo a todos. Estoy muy contento de la señorita María, el intendente, todo lo que hicieron en el trabajo acá, estoy muy contento. Ha sido un trabajo completo, ¿no? Sí, todo completo, todo. Con petiso, grueso, fino. Y estoy muy agradecido de todo. Dios quiera que la Virgen y la Virgen de Puerto, que ustedes lo apoyen al intendente para que él vea que hay gente muy humilde y pobre que necesita. Y Dios quiera que sigamos adelante entre todos. Todos lo vamos a apoyar. Estoy muy agradecido, muy contento. Municipalidad de Chamical. Intendencia Daniel Elías. Una ciudad pujante en pleno desarrollo. Thank you.
salga solo sin mí. Porque no maltratarías a tu madre, no sigas el mal ejemplo. Ante el maltrato, reacciona y detente ya. El ministro de Infraestructura, Néstor Gabriel Bossetti, inauguró electrificación rural en el puesto El Milagro. Allí fue recibido por los vecinos, quienes agradecieron la gestión de quienes hicieron posible el cambio de vida. Sí, la verdad, compartiendo un momento acá con toda la familia, agradecido de estar acá. Yo y estoy más agradecida que usted. Bueno, y obviamente a toda la gente que ha trabajado, sí, ¿no? Sí. Que va trabajando, armando las líneas, a la gente que también sabe esperar, así que bueno, sin duda es una inauguración más, un punto más cubierto y bueno, sí, nosotros orgullosos de eso, sí, y es para que la gente viva simplemente mejor. Ministerio de Infraestructura, Gobierno de La Rioja. A 2 años de compromisos cumplidos, la Intendencia Daniel Elías continúa realizando obras que transforman a Chemecal en una gran ciudad. Servicio de cloacas. La red cloacal es un sistema de cañerías, mayores y menores, que recogen los desagües cloacales, domiciliarios, y los derivan hacia las plantas depuradoras, donde las aguas sucias reciben tratamiento y los controles de calidad necesarios. Atención, para tener en cuenta, no está permitido conectar los desagües pluviales a la red cloacal. Cuando esto sucede, se satura la capacidad de conducción de las cañerías. Solo deben arrojarse al sistema de desagüe cloacal domiciliario los líquidos provenientes de artefactos sanitarios o excretas. No desechar en el sistema de desagües elementos sólidos que perturben el funcionamiento de las instalaciones. Municipalidad de Chemecal, Intendencia Daniel Elías, una ciudad pujante en pleno desarrollo. Mamá, estoy frustrado. Me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia. Son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras, me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Estuvimos conversando con Lucas Moyano, quien es el conductor del programa Nuestro Tango, que se emite por este canal. El que nos cuenta sobre su experiencia vivida en el Festival del Tango en la localidad de La Falda, en la provincia de Córdoba. Esto nos dice. Nos encontramos con el señor Lucas Moyano, conductor de un prestigioso programa televisivo que es Nuestro Tango, y también para que nos comente, Lucas, la vivencia que ha tenido en lo que ha sido La Falda, con un espectáculo impresionante y con artistas de la magnitud y el nivel que han tenido ahí en este espectáculo. Lucas Moyano, bienvenido a Info 3. Muchas gracias por este espacio que me brindan.
Sí, la verdad que una experiencia muy, muy linda en la falda, la vivida el fin de semana pasado, en la 31 edición de lo que es el Festival Nacional del Tango, que se realizó ahí en la falda. La verdad que una experiencia muy, muy linda. Bueno, llevamos nuestro representante como Asociación Chamicalense del Tango, al querido Gustavo Adi, que en esta oportunidad representaba a la sede de la falda, precisamente. No ha podido llegar a las instancias finales en esta oportunidad, pero agradecerle a Gustavo por la predisposición, por llevar el nombre de Chamical tan alto. Había varias sedes que han participado con un jurado totalmente notable, quienes lo han elegido. Y bueno, en esta oportunidad no se ha podido, pero muy contento de haber podido vivir la experiencia, tanto desde la asociación, con el acompañamiento a Gustavo Adi, como también en lo personal y desde lo laboral, para nuestro programa, nuestro tango, que ha tenido ya una participación importante en este festival como medio de prensa, haciendo la cobertura de este evento. Así que, te digo, un evento bastante bien organizado, muy bien organizado por la gente de la Municipalidad de La Falda. No se percatan de detalles, está todo al nivel de lo que un festival de tanta envergadura lleva necesario, ¿no? Desde la comida, el acomodarse en los distintos lugares, un lugar donde vos desde cualquier punto de donde estés ubicado podés tener una muy buena visibilidad. Les comento a los amigos que nos están viendo que el último tema que hizo Raúl Lavie, uno de los artistas que estuvo presente en la noche del sábado, lo hizo sin micrófono, en un anfiteatro que tiene una capacidad aproximada para 5.000, 6.000 personas. Y lo hizo sin micrófono, una acústica impresionante ese anfiteatro. Y bueno, tener la posibilidad de estar con otros medios de todo el país, tener la posibilidad de estar en donde se hacen las conferencias de prensa, poder haber podido charlar con Raúl Lavie mismo, con La Gata Varela, con Omar Moyo, con Silvio Soldán, que era uno de los que conducían el evento, con quienes hemos podido intercambiar también nuestros contactos para poder mantenernos en comunicación. Todos quieren venir a Chamical, les pudimos comentar de que Chamical es capital provincial del tango, y que tenemos un festival y quieren venir, obviamente, no vienen gratis, ¿no? Pero ya saben de que Chamical es capital provincial del tango, que en Chamical hay un festival. No hay muchos lugares donde se hacen festivales del tango, es solamente en la Argentina, en La Falda, Buenos Aires y Chamical, ¿no? Lo que es periódicamente, pero nosotros hace 3 años que tenemos, este año va a ser la tercera edición del festival, así que una experiencia muy, muy grata, muy enriquecedora, poder haber tenido estos contactos con esta gente, y bueno, y haber llegado también a tener el contacto con la gente de la Municipalidad de La Falda, quienes son los que organizan este evento, y ya muy, muy cerquita de que, en cuanto a lo que son las tratativas, faltaría, y las ganas están, tanto de parte de ellos como de parte nuestra, para que Chamical el próximo año sea sede del Festival Nacional del Tango, y que desde aquí se pueda elegir un participante para lo que es este importante festival. Así que esto que incentive también a la juventud, a los artistas, a los cantantes, que incursionemos con algunos temas, vayamos probando con algunos temas en cuanto a lo que es el tango, porque Chamical va a ser una de las subsedes el próximo año. Ya estamos a un pasito de conseguirlo. Como les decía, las ganas están por ambos lados, así que es lo importante. Así que bueno, eso es lo que hemos podido vivir en estos días. Y seguramente vamos a tener imágenes de todo lo que se ha vivido, Lucas, en el próximo programa ya de nuestro tango, ¿no? Gracias, Diego, me das pie, porque lamentablemente es mucho el material el que hemos traído,
queremos hacer algo bien hecho. Es más, nos van a estar viendo, ya nos están viendo colegas que nos hemos encontrado y nos hemos conocido allá, se le han entrado ya a la página de YouTube a ver el programa que realizamos desde LBT y la verdad que han quedado muy conformes, ya han tenido algunos mensajes por parte de amigos que hacen radio en Córdoba, en Buenos Aires, y que he tenido también un mensaje de una productora de Chivilcoy que maneja cuerpos de danza y están muy contentos que van a enviarnos material para el programa. O sea, eso nos da una responsabilidad más grande porque tenemos que empezar a tomarlo ya al programa con un formato más fuerte porque ya va a empezar a ser difundido también por ellos, ¿no? Y bueno, la idea de preparar este programa, no hemos llegado a que en la edición de este viernes podamos hacerlo, va a pasar para la próxima semana, todo lo que hemos podido capturar allá en el Festival de la Falda. Este viernes vamos a estar emitiendo uno de los programas que ya han sido vistos, que ya han sido reproducidos. Esperamos de que nos acompañen lo mismo, ¿no? Este viernes, pero el viernes que viene sí vamos a poder disfrutar de todo lo que hemos vivido. Hay videos inéditos. Hay un video del cierre del festival grabado con nuestras cámaras desde el escenario. Todas las cámaras de los otros medios estaban abajo del escenario y hemos tenido la suerte de que nuestra cámara estaba arriba del escenario haciendo otro tipo de imagen, que cerraba el festival Adriana Varela con el tema La Gata, que le hizo Cacho Castaño, uno de los temas más reconocidos de los cuales son su repertorio. Ese video lo vamos a estar viendo también en el próximo programa. Y como te digo, las entrevistas a los grandes artistas y a jóvenes que están haciendo tango, están incursionando en el tango y que la verdad hay un recambio generacional muy importante, eso se veía, de jóvenes que están haciendo tanto de la música, el baile y el canto del tango, ¿no? Así que bueno, hemos tenido contacto con ellos. Jóvenes que quieren venir también a Chamical a mostrar su arte, así que bueno, una experiencia muy linda que la vamos a estar disfrutando el próximo viernes con todos los amigos que nos siguen a través de Canal 3. Atención chicas, porque en la jornada de ayer ha comenzado el torneo de vóley femenino. Torneo de vóley femenino que se desarrolla todos los jueves en el Club Deportivo Barrio Argentino. Por historia, a las 8 de la noche. Por historia, que le contamos anteriormente, que tiene que ver con este encuentro con el Club Barrio Argentino, se jugó en el Playón. Ahí jugaron, ¿quiénes? El equipo de La Chuguita y Dirección del Deporte, quien ganó 3-0. Exactamente, 3-0 ganó Dirección del Deporte. El próximo partido, se los cuento, después de que escuchen la palabra de Sole González, un integrante del equipo de las Lechuguitas, esto nos dice. Para comenzar este torneo de vóley femenino en nuestra ciudad de Chamical, estamos con una de las integrantes de uno de los equipos. ¿Cuatro equipos van a ser? ¿Cómo te va, Sole? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contanos un poquitito, ¿cuántos equipos van a ser? Y hasta el momento yo creo que son 4 equipos. Ajá. En este momento estamos 2, que somos los que vamos a comenzar el campeonato. Chamical Vóley y nosotras de las de camisetas blancas, las Lechuguitas. Las Lechuguitas, muy bien. Fusión. ¿Expectativas para este torneo? Sí, con las chicas jugamos permanentemente, o sea, es una relación de amistad más que de competencia. Está, o sea, claro. Nos gusta jugar, ¿me entendés? Bien, bien, bien. Y estar así. ¿Hace mucho que desarrollaste este deporte? Sí, bastante, sí. Bien, sí, sí. Bien. Escuchame una cosita, ¿se va a jugar cuándo y acá y dónde? Y los días jueves en el Club Valle Argentino. Ajá. Algo así tengo entendido. Hoy excepcionalmente se juega acá en el Playón. Sí, porque está la cancha ya ocupada. Perfecto, te deseamos mucho éxito. Bueno, y vamos a seguir, gracias, acompañándolos, ¿eh? Dale, che, listo. Ahí está, Sole, integrante de las Lechuguitas. Ahí estaba entonces la palabra de Sole González, integrante de las Lechuguitas. Próximo partido, Policía versus Dirección de Deportes y UNLAR versus Lechuguita, ¿eh? Esto tiene que ver a partir de las 8 de la noche en el Club Deportivo Barrio Argentino, los jueves, vóley para las chicas.
Y el domingo, después de que finalice la misa aquí en Polco, comenzarán las carreras de enduro. Hablamos con el Nene Sedán en la jornada de hoy y nos da más data de lo que va a pasar el domingo. Nos encontramos con el señor Nene Sedán para que nos comente la organización, está en la organización de lo que va a ser el enduro aquí en nuestra ciudad de Chamical. Nene, buenos días. Hola, buenos días a ustedes. Bueno, coméntanos, Nene, cómo se va a estar realizando esta fecha del enduro aquí en nuestra ciudad de Chamical. Bueno, gracias a Dios ya están todos los preparativos listos para esperar la cuarta fecha del campeonato provincial de enduro, que se va a realizar el día sábado 26 y el domingo 27 en La Aguadita. El día sábado tenemos prueba libre a partir de las 14 horas hasta las 17. Reconocimiento circuito, obviamente, que viene gente de afuera. Ahí el circuito va a estar abierto hasta las 17 horas. A partir del sábado a las 20 horas en Plaza del Milenio hacemos la larga simbólica. Bueno, ahí donde vamos a poder ver de dónde viene cada piloto, qué moto tiene, qué categoría corre. Así que bueno, a la expectativa de que venga mucha gente, ¿no? Y el día domingo, a partir de las 12 del mediodía, se larga la primera manga de enduro, que es la categoría principiante, A y B, promocionales A y B, y está endurero A y B también. Son 6 categorías ahí en la primera manga. Y la segunda manga ya viene en las categorías más altas, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos pilotos se espera que lleguen a...? El campeonato provincial vienen corriendo entre 60 motos, así que esperemos con la cantidad de motos que vamos a meter nosotros, más los cuatriciclos y más zona, que la zona de acá de Los Llanos, como es Malanzana, Olta, podemos llegar a las 100 pilotos. 100 pilotos. Nene, también se hablaba de poder llegar a conseguir una fecha más para Chamical. Sí, a pedido de la gente de la municipalidad, nosotros teníamos años atrás 2 fechas durante el año. Así que bueno, vamos a hacer las gestiones. Se comprometió el presidente de la asociación, Carlos González, a devolvernos otra fecha más. Vamos a ver si la próxima fecha ya la hacemos en Polco. Muy bien, Nene, toda la suerte del mundo y esperemos que todo salga bien para este... No, gracias a ustedes, gracias a los concejales que me han ayudado para que salga, sea declarada de interés departamental la carrera, que al último se la hizo por decreto porque no hubo quórum en la última sesión. Al intendente, a la concejal Dora Rodríguez, al concejal Pedro Castro y bueno, a muchísima gente que por ahí no me quiero olvidar, pero que han ayudado por ahí. Te recordamos que si quieres ser la nueva soberana de nuestra ciudad de Chamical, debes cumplir con los siguientes requisitos: tener 15 años cumplidos e inclusive 22, poseer buena dicción, una visión general de cultura y tener como mínimo 1,65 m de altura. Si estás interesada, puedes inscribirte en la Secretaría de Cultura. De esta manera nos vamos a la pausa. Antes les recordamos que Info 3 lo puedes encontrar en Facebook, Info 3 con letra, y de ahí podrás encontrar el link para acceder a YouTube y poder disfrutar este informativo. Ahora sí, vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Info 3. En Argentina se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papanicolaou, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el VPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el VPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En Argentina se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papanicolaou, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el VPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el VPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Argentina. A 2 años de compromisos cumplidos,
la Intendencia Daniel Elías continúa realizando obras que transforman a Chemical en una gran ciudad. Servicio de cloacas. La red cloacal es un sistema de cañerías, mayores y menores, que recogen los desagües cloacales, domiciliarios, y los derivan hacia las plantas depuradoras, donde las aguas sucias reciben tratamiento y los controles de calidad necesarios. Atención, para tener en cuenta, no está permitido conectar los desagües pluviales a la red cloacal. Cuando esto sucede, se satura la capacidad de conducción de las cañerías. Solo deben arrojarse al sistema de desagüe cloacal domiciliario los líquidos provenientes de artefactos sanitarios o excretas. No desechar en el sistema de desagües elementos sólidos que perturben el funcionamiento de las instalaciones. Municipalidad de Chamical. Intendencia Daniel Elías. Una ciudad pujante en pleno. Si no usas casco, tenés un 30% más de probabilidades de morirte. El 62% de un accidentado en moto es un herido grave. El 68% de las lesiones en la cabeza son causa de muerte. El 27% muere al instante. Si usas casco, tenés un 39% menos de probabilidad de morir. Si usas casco, disminuís un 72% las probabilidades de sufrir un traumatismo cefálico grave. Si usas casco, tenés un 85% menos de probabilidades de sufrir lesiones graves. A 2 años de compromisos cumplidos, la Intendencia Daniel Elías continúa realizando obras que transforman a Chemical en una gran ciudad. Viviendas. La gestión en políticas de vivienda e infraestructura, realizada por el gobierno provincial en forma conjunta con el municipio de nuestra ciudad de Chemical, hizo y hace posible, durante su administración, el acceso a una vivienda digna por parte de las familias que realmente más lo necesitan. Para conseguirlo, existen programas que se efectúan bajo lógicas habitacionales, dedicados a la construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas. Me imagino contenta, ¿no? Oh, es feliz, gracias, bueno, al gobernador de Madre Fera, al intendente de Negrería, y a la, también los albañiles, a Marita, también a la viceintendente, estoy muy agradecido, un sueño logrado. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Se hizo el piso a toda la casa y bueno, y le agradecemos al señor intendente,
a todos los que han trabajado. Está muy lindo todo lo que han hecho. Les agradezco muchísimo a todos. Estoy muy contento de la señorita María, del intendente, todo lo que hicieron en el trabajo acá. Estoy muy contento. Ha sido un trabajo completo, ¿no? Sí, todo completo, todo. Todo completo, piso, grueso, fino. Estoy muy agradecido de todo. Dios quiera que la Virgen y la Virgen de este pueblo, que ustedes lo apoyen al intendente para que él vea que hay gente muy humilde y pobre que necesita. Y Dios quiera que sigamos adelante entre todos. Todos lo vamos a apoyar. Estoy muy agradecido, muy contento. Municipalidad de Chamical, Intendencia Daniel Elías, una ciudad pujante en pleno desarrollo. Pasión de arrabal. Semana y tiene que ver con más deportes, ¿eh? Recordamos el domingo el tema del enduro. Hay fútbol de primera división y este fin de semana, sábado, a partir de las 14 horas, estarán jugando Calamares versus Mechero, 16 horas Alas Argentinas versus Ferrocarriles del Estado. Y el domingo, 14 horas, los Pumas versus Chamical Juniors y 16 horas, un clásico, ¿eh? Tiro versus Barrio, 4 de la tarde, esto en la cancha de la Liga. Estamos ya ingresando prácticamente a lo que va a ser el mes de Chamical. Bueno, la Vuelta Ciclística de Chamical, que se suele realizar en el mes aniversario de nuestra ciudad de Chamical, se traslada para la primera semana de septiembre. Juan Carlos Durán, hombre del ciclismo, nos informa. Sí, seguro. Yo creo que es una clásica muy importante que se viene realizando hace muchísimos años con motivo de los festejos del aniversario de la ciudad de Chamical, en el 59 aniversario que va a cumplir nuestra ciudad. Vamos a tratar de que, como todos los años lo hacemos y pensamos y queremos que de la misma manera se realice, que sea la mejor vuelta ciclística de la ciudad nuestra, porque creo que es la imagen que tiene que llevarse la gente, porque viene gente del ciclismo profesional, viene muchísima gente de distintas partes del país, porque tiene una convocatoria importante. Y bueno, queremos anunciar que en esta Vuelta Ciclística de Chamical se han unido esfuerzos grandísimos de parte del señor Intendente, don Daniel Elías, y con el equipo de trabajo que conformamos la gente que trabaja en la Dirección de Deporte, encabezada por el señor Julio Oga, el señor Armando Vera y todos los demás coordinadores que trabajamos ahí. Hemos estado trabajando en el proyecto de esta competencia y se ha tomado la decisión de hacerla el día domingo 7 de septiembre y hay un importante anuncio que es la parte de los premios de esta carrera. Va a haber importantísimos premios. Como decía anteriormente, se ha hecho un esfuerzo enorme. Queremos que tenga muy buena convocatoria esta competencia y se ha llegado a juntar, a conseguir para disponer de 31.000 pesos en premio en efectivo para el total de lo que se va a repartir en premio en todas las categorías. Se van a hacer categoría Elite, que es la clásica, el plato más fuerte del ciclismo. Se va a hacer categoría Master A, categoría Master B, categoría Master C, categoría Master D y juveniles. Creo que con eso vamos a completar este año la clásica vuelta ciclística
en el aniversario de nuestra ciudad. Lo decía Juan Carlos, una clásica de todos los años aquí en Chamical. ¿Y esto también forma parte del campeonato de la provincia de La Rioja, esta vuelta? No, esto no forma parte del campeonato provincial porque nosotros no tenemos fecha adherida a los campeonatos que se hacen en la ciudad capital de La Rioja. Más, creo que recién ellos se ponen en actividad este fin de semana, según lo que tengo informado. Así que yo creo que para esa fecha ya van a estar un poquito a punto los muchachos de La Rioja, que sin ninguna duda van a tener una tarea ardua, porque a esta clásica viene gente de altísimo nivel, como es el equipo San Luis Somos Todos, que es un equipo profesional. He estado en contacto con gente como un ciclista, uno de los grandes ciclistas que hay en el país, Jorge Giacinti, también preguntándole, porque la idea es que no interpongamos con alguna otra fecha importante que haya acá cerca, en las provincias cercanas. Y bueno, creo que estamos bastante ordenaditos en eso. Hemos estado en contacto con gente de Catamarca también, que siempre se sabe sobreponer con la carrera que hacen en Catamarca, una clásica también que es la del rodeo. También esa fecha la tenemos libre. He estado en contacto con unos amigos muy, muy, muy grosos, por decirlo de una manera simple, ¿no? La gente del ciclismo, unos muchachos de Tucumán, gente de Jujuy, que han estado participando en el campeonato argentino y han hecho podio. Y bueno, creo que todo eso le enaltece al ciclismo de nuestra ciudad que tengamos la participación de esa gente. La competencia, como todos los años, va a estar fiscalizada por ACOR, Asociación del Oeste Riojano, es la asociación que nos está fiscalizando todas las últimas carreras que hemos hecho en la Vuelta de Chamical. Y bueno, creo que el resultado ha sido algo muy lindo, muy positivo. Gracias a Dios no hemos tenido reclamo alguno, se ha hecho con total normalidad y ojalá que este año sea de la misma manera. Juan Carlos, ¿podríamos tener la participación de nuestros representantes a nivel internacional, como lo es, son los muchachos de Atencio y otros que también están participando a nivel internacional en lo que refiere al ciclismo? Yo creo que por ahí alguno puede estar. No conozco bien el tiempo, el contrato que tienen ellos para estar ahora en Europa, pero por ahí sería muy lindo. Yo creo que alguno va a estar por acá. Todos los años tenemos la suerte de que alguien que está compitiendo a nivel internacional participe en nuestra vuelta, así que yo creo que eso también es un orgullo para nosotros como organizadores, para la asociación y para la provincia de La Rioja, tener un ciclista de nivel internacional en una clásica tan importante como es esta carrera. Bien, el circuito, Juan Carlos, ¿va a ser igual que el año pasado? El trayecto, digamos. El circuito es como la carrera, es una clásica, es un solo circuito. Muy bien. No está en óptimas condiciones por el momento, pero tenemos la palabra del señor intendente de que para esa fecha vamos a tener el circuito en condiciones. Y si lo ha dicho el señor intendente, seguro que es un hecho que va a estar el circuito en condiciones. ¿Cuál va a ser la plaza que se espera en cuanto a competidores, Juan Carlos? Bueno, nosotros creo que la convocatoria de los premios, como te decía, para la categoría Elite va a haber para el primero 3.000 pesos, para el segundo 2.500, para el tercero 1.500, para el cuarto 1.000, para el quinto 500 y para el sexto 500 también. Esa premiación a nivel nacional es muy importante, es muy lindo. Yo creo que eso va a convocar grandes equipos, como el equipo de San Juan, como el equipo de Córdoba, de San Luis, como te decía también. Y para las categorías máster, categoría máster A, máster B y máster C, tiene un premio de 1.500 pesos para el primero, 1.000 para el segundo, 700 para el tercero, 500 para el cuarto y 300 para el quinto. Para las tres categorías, la categoría máster D, que es la categoría que un poco es un reconocimiento a la trayectoria y a la perseverancia de los ciclistas, porque es una categoría que tiene la edad más de 60 años. Le hemos puesto 1.000 pesos para el primero, 700 para el segundo, 500 para el tercero, 300 y 300 cuarto y quinto. Son premios bastante importantes. Y para los juveniles también tenemos premios muy lindos, que es como el de los máster, 1.500, 1.700, 500, 300 y 300. Yo creo que esos premios van a convocar muchísima gente. Se está tratando en la organización
de tener, como lo hacemos todos los años, un seguro para todos los ciclistas, porque van a poder participar ciclistas que están federados y no federados, porque eso es una traba que por ahí la gente que fiscaliza la competencia, como es todo oficial, no permite que corran ciclistas que no están federados. Y nosotros acá, en nuestro departamento y en la provincia de La Rioja, yo creo que el 70% de los ciclistas no son federados. Entonces tienen la posibilidad y pueden venir tranquilos con la seguridad que van a participar, porque nosotros tenemos una cobertura de seguro que le va a permitir participar a todos los ciclistas que quieran darse cita ese día en nuestra. Bueno, eso yo creo que eso no me corresponde opinar en la preparación de cada uno. Sí puedo decir de que se están haciendo competencias, si bien nosotros no las realizamos, pero se hacen competencias permanentemente acá cerquita en la ciudad de Olta, donde todos los ciclistas acá van, y como también vienen de ahí, y bueno, en la ciudad capital también están compitiendo, como te decía, han empezado la temporada, y creo que eso va a llevar a que cada uno se ponga las pilas de la mejor manera y pueda llegar obviamente en lo máximo de rendimiento. En el país el ciclismo empieza recién a moverse. En la provincia de San Juan, cuna de ciclismo, se está empezando a conocer pista, que es el principio de la preparación física para una temporada de alto rendimiento. Así que esa gente va a venir también. Otro puntito que es muy importante, que quería destacar también, que se ha logrado, igual que el año pasado también, con un esfuerzo enorme, de que para todos los ciclistas locales mejor clasificados de cada categoría va a tener un premio incentivo de 300 pesos. Así que más allá de la competencia que tengan con los ciclistas de afuera, va a haber una motivación importante para que exija un poco una competencia más entre los ciclistas locales, porque yo creo que es merecido el reconocimiento que se le hace a través del señor intendente y de la dirección de deporte, incentivarlo al ciclista que mejor preparado llegue hasta esta competencia. Discúlpame, no te contesté recién de la sí, cantidad sí. Porque se me pasó, pero sí, nosotros el anteaño pasado tuvimos una convocatoria de 187 ciclistas. El año pasado, por una cuestión climática que nos tocó unos días de lluvia, se tuvieron que unificar algunas categorías, pero superamos los 100 ciclistas también. Y yo creo que es un detalle que lo estamos teniendo en cuenta también para la fecha, con el pronóstico y como hoy por hoy la tecnología nos permite avanzar tanto en eso, creo que vamos a tener una semana de pleno sol más, con temperatura de hasta 24 grados. Yo creo que eso es importantísimo, yo creo que eso ayuda muchísimo a la parte de la organización. Yo soy muy optimista porque hago las cosas con optimismo, con ganas y con el deseo de que salgan bien. Yo creo que tenemos que llegar a 200 ciclistas tranquilamente en esta competencia. El costo de la inscripción de la carrera es de 100 pesos, como se está haciendo prácticamente en todo el país. De ahí obviamente uno recurre para los gastos de seguro y un montón de cositas más que son a la parte de la organización. ¿Para toda la categoría 100 pesos? Todas las categorías bien. Pagan 100 pesos, va incluido seguro, todo eso. Se le va a entregar también al ciclista que gane la competencia, ya sea local o de afuera, una casaca de ciclismo con el logo de la Municipalidad de Chamical, y también se está tratando de organizar todo para que cada persona que trabaje con nosotros en la organización, en la calle, que corte calle, esté identificado. Igual que el año pasado también, hemos copiado cosas del año pasado porque nos han resultado muy importantes. Se le va a entregar una remerita y una gorrita donde dice Municipalidad de Chamical, Vuelta Ciclística de Chamical. Yo creo que eso identifica más a la persona que esté cortando la calle o que esté con un mandarín, y eso le significa un poco más de respeto para la gente que viene afuera. Así que yo creo que son detallitos que lo hemos manejado muy bien con la parte de la organización, con Armando, con Juan Romero y con todo el equipo de trabajo que tenemos en la dirección de deporte. Le voy a pedir al señor director que nos demos una vueltita por Polco y contarle de que este sábado 26 se va a realizar la novena, denominada Iglesia de los Mártires. Esto lo van a organizar el Sagrado Corazón, el barrio Sagrado Corazón, Residencial y Usina.
Ustedes saben que tienen que traer un elemento no, alimento no perecedero, será la leche. Y el domingo 27, 10 de la mañana, bautismos, 11 de la mañana, Santa Misa y procesión, fiesta aniversario del santuario. La liturgia está a cargo de Liturgia Juvenil de Catequistas e Instituto. Así que bueno, esto es lo que se va a vivir el próximo domingo mientras que vemos estas imágenes realmente hermosas de esta localidad de Polco. Y para saber qué va a pasar el fin de semana, cuéntenos qué va a pasar con el tiempo, por favor. Para el día sábado tenemos una mínima de 3, una máxima de 12, algo nublado. Para el día domingo, una mínima de 2, una máxima de 11, algo nublado. Y para el día lunes, una mínima de 3, una máxima de 12, nubosidad variable. Bueno, pero mientras que se mantenga este solcito, que es el ponchito de los pobres, vamos a estar aquí en Polco, vamos a estar también dando una vueltita por allá por donde es el enduro. Así que bueno, Meli, que tenga un buen fin de semana. Igualmente, Daniel. Hasta aquí les informamos. Es un gusto realizar este Info 3 para todos ustedes. Chau, hasta el lunes. Chau.